Cruz Gracia, toco en el grupo A, Qué Rico Chilposo, y toco un instrumento tradicional que se llama leona o guitarrona. Es un acercamiento de la cultura veracruzana a los jóvenes, muy jóvenes, como... Es como una deuda que tiene el gobierno mexicano y las instituciones educativas con el folclore y la tradición mexicana. Ciertas carencias que a nosotros nos hubieran resultado muy buenas en esta etapa de nuestras vidas, queremos regresarla a nuestra comunidad. A nosotros nos hubiera encantado que en la primaria, en la secundaria, en algún momento de nuestra formación hubiera un acercamiento a la jarana, al requinto, a la leona. Más en estos momentos que se está viendo que es un buen oficio, que hay gente viviendo dignamente de la música y que por ejemplo, pues teniendo la fortuna de ahora contar con redes, con información de otros países, vemos que en otros lugares la cultura sostiene a todos los pueblos, como en Venezuela, como en España, como hay muchos ejemplos de gente viviendo dignamente de un folclore y de una tradición bien cuidada, ¿no? Aquí con nosotros pueden gritar, pueden bailar, aunque sean sus papás, se hagan de cuenta que no están. Hoy nosotros somos los dueños de la fiesta. Les vamos a tocar un sonecito que se llama la guacamaya. ¿Conocen las guacamayas? ¿Cómo son las guacamayas? ¿Cómo son las guacamayas? De colores. ¿Qué sonecito hacen las guacamayas? De colores. Son de colores, son primos de los pericos. ¿Y cómo vuelan las guacamayas? Este sonecito que les vamos a tocar para empezar la actividad se llama la guacamaya. ¿Cómo se llama? La guacamaya. No escucho, ¿cómo se llama? Soy Ana Lilia López y soy educadora de segundo C. Normalmente es como raro que ese tipo de música llegue a los niños y precisamente preescolar. Pero es bien importante porque son las raíces de cada uno de nosotros. Es una manera divertida en que los niños entiendan de dónde vienen. Educadora de tercero A del Jardín de Niños José María Morelos y Pavón. Llegaron, estaban emocionados, vieron cómo estaba el grupo, qué es lo que pasaba, qué es lo que había, observaron los instrumentos porque no los conocían y pues empezaron a escuchar la música, el grupo interactuó mucho con ellos y se entusiasmaron. Ahí había quienes se paraban a bailar, y más o menos daban zapateado por ahí acorde a la música. Para ellos ir al concierto, ir a escuchar la música, iban a estar así como que sentados. Y el hecho de que tuvieron la oportunidad de bailar, de pararse, de tocar instrumentos, pues sí como que les emocionó más todavía. Y el ir a bailar con los abuelitos o con sus papás también fue muy divertido para ellos. Abuelitos. Hola, soy Edwin Mandala, soy integrante del grupo A, Qué Rico Chilposo y soy jaranero del mismo grupo. Pues yo invito a la gente a que se acerque más un poco al son jarocho, que finalmente es de aquí, de Veracruz. La música es bonita, la música es sincera. Y si también quieren ser músicos, quieren ser bailarines, quieren hacer el arte, quieren hacer cualquier tipo de arte, yo creo que ser artista es un oficio de lo más noble y de lo más sincero, ¿no?
que repliquemos este tipo de fenómenos. No es muy difícil, la música folclórica normalmente requiere 3-4 días para aprenderla y toda la vida para perfeccionarla. Entonces, dando el primer paso, agarrando una jarana, buscando los sonidos, es una música muy noble que muy pronto puedes estar tocando en un fandango y de ahí pues toda la vida vas a estar perteneciendo a una familia que te cuida, que te protege. Entonces, pues invitar a toda la juventud a que se integre a las filas del Son Jarocho y que hagamos un ejército poderoso que cambie la forma de la forma en que nos identificamos, mexicanos fuertes y mexicanos trabajadores, haciendo música por los niños, por la gente y por la comunidad.